Hola, mi gente linda, le mando un besito a todo el que ve mis reacciones. Señores, vamos a ver a Stefan Kramer haciendo 17 imitaciones en 3 minutos. Recuerden, por favor, apoyar el canal solamente dejando su like y suscribiéndose. Vamos allá, mi gente becha. Yo estuve buscando en Wikipedia, busqué Stefan Kramer y ahí decía que tú hacías como 50 y tantas voces. Y a mí eso me parece casi imposible. ¿Cómo meter en el computador de uno esas voces? ¿Y cuántas voces calculas tú realmente? ¿Está bien lo que dice Wikipedia? Puede ser, no la he sumado. Hay algunas que han sido más precisas, otras más... A ver, por ejemplo, Julio César Rodríguez. Bueno, Julio César tiene la habilidad de poder tener algo como engolado que me permite hacerlo. Martín Cálcamo. Bueno, Martín tiene como esa cosa de... Bálvaro. Como... ¿Y tal que pasa el agua? Bueno, él se caracterizaba por su postura, por hablar de esa manera, por criticarlo todo. Entonces, yo wow. Venía en la micro y venía con ese sonsonete y me salió. Expresidente Sebastián Piñera. Muy buena pregunta, maravillosa, increíble. Bálvaro, este tipo cambia de en la cara las expresiones, pero enseguida. Yo creo que Stefan Kramer ha hecho un excelente trabajo y nunca me ha faltado respeto. Jordi. Bueno, yo no quiero imitarlo porque ha sido, la verdad, que algo extraño en mi vida que lo haga. Wow, Pablo, man. Pablo. Estamos en vivo y en directo en nuestro momento. ¡Negro Piñera! Perrito, hay que estar agradecido a la vida. Buen matrimonio, perrito. Arturo Lonton. Bueno, es que ese personaje lo encuentro la raja, ¿cachai? Pamela Giles. Les confieso que hay muchos personajes que no lo conozco, pero nada más de ver su rostro y ver cómo él hace esos cambios con su cara, me da mucha risa. Bueno, en estricto rigor, debo decir que me carga Kramer porque es putifrunzi. Alexis Sánchez. Bueno, de niño, de carbellico, de tocopito. Bárbaro. Eso es muy importante, estamos jugando en 7 partidos, Manchester City, pero importa for the people, it's not time to make a change, that's your life, take it easy. Pablo Salaquet. La verdad que yo ya siento las transpiras, la axila transpirada. Willy Sabor. Hola, ¿qué tal? Soy Willy Sabor. Oye, perdona. Ay, Dios mío. Este bro es un monstruo. Oye, mira, trajiste una guitarrita ahí, porque tú además agregas las condiciones de artista a tu cuestión, artista, digamos, músico, a tus capacidades de imitador. Bueno, yo partí comenzando a imitar a Jorge González. ¿A Jorge González? De hecho, no sé por qué estoy acá. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Bueno, y eso, yo como que... Stefan Kramer es impresionante. Bueno, Arjona, la verdad que a veces uno le da pudor decir que le gusta, pero yo como que él me inspiró a dedicarme un poco a esto. De hecho, sí. La Pablo me dice, ¿vos te creías, Arjona? Me da asco ese. ¿Quién diría que el mink y la mezclilla wow podrían fundirse un día? ¿Quién diría? Usted cabrillo tortilla, ¿quién diría? Gualito. Parece que el amor no entiende de plusvalía. Definitivamente tiene un arte en las venas. No es todo el mundo que hace esa clase de imitación. Hay que tener demasiado talento, señores. Y me gustaría que tú, que eres de Chile, escribas ahí abajo en los comentarios hashtag Grammy para Stefan Kramer. Yo siempre lo digo y lo voy a decir en todos sus videos, se merece un Grammy. Hasta que no tenga ese Grammy, ese brother, como el mejor imitador, no vamos a dejar de decir hashtag Grammy para Stefan Kramer. Así que ya tú sabes. Increíble, señores. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse, recuerden decirme otra reacción que ustedes quieren que yo haga a él y estamos súper activos.